Este domingo, a las 2 de la tarde en el Country Club, aquí en San Isidro del General, se realizará el compromiso de preparación que pondrá en la cancha una vez más al equipo de fútbol para amputados de Pérez Celedón. Tenemos una actividad, una exhibición de fútbol para amputados, donde nos va a visitar un equipo de Cartago. La actividad va a ser a las 2 de la tarde. Nosotros somos 10 jugadores que andamos siempre con muletas. Tenemos 3 porteros, pero sin embargo estamos con las puertas abiertas para que cualquier persona que tenga el gusto de incorporarse al equipo es bienvenido. El proyecto del equipo avanza firme y todo marcha bien para participar en el campeonato nacional que comenzará en agosto. Hemos avanzado muy positivamente, hemos tenido muy buen apoyo de la gente, de la parte comercial, los comercios, microempresas nos han apoyado también. Siempre seguimos instando a todo el comercio, a las grandes empresas que nos ayuden, porque esto es un proyecto grande. De la última vez que les decía, empezamos el 8 de diciembre y hasta ahora hemos hecho varias exhibiciones en diferentes comunidades como San Rafael de Platanares, La Mercedes de Cajón. En el equipo siguen haciendo el llamado para que más personas formen parte de la organización que en marzo cumplirá los 3 meses de formada. Para que la gente se dé cuenta de que lo de nosotros no es un límite, o sea, nosotros tenemos una discapacidad física, más no mental. Y siempre ese es el lema de nosotros, igual, el lema de nosotros en realidad es siempre positivos, porque nosotros tenemos compañeros de 35 años seguro, Manuel, que tiene por ahí de amputado, Roger es otro compañero que tiene más o menos 20 años, o sea, si uno ha estado 20 años con una discapacidad, significa que el mundo no se ha acabado. Ahí tenemos todos los contactos, simplemente decir, mira, yo quiero ser parte del grupo. No necesariamente tienen que entrar a jugar de una vez o saber jugar. Lo que queremos es unir a las personas amputadas de Pérez Celedón y que nos podamos ayudar entre nosotros. Tenemos un grupo de WhatsApp de los cuales como 8 o 10 personas tal vez no están activos en el equipo, pero son parte del grupo. Recuerde que usted puede conocer más sobre este equipo en la página de Facebook PZ Amputados Fútbol Club.